El precio de vegetales como el tomate y la lechuga presentan una leve alza en Merca Panamá. La semana pasada el costo de estos dos vegetales de gran consumo era de 25 centésimos menos al consumidor. Arrendatarios señalan que el incremento se debe a las lluvias de la temporada. Los precios, usted sabe que el invierno es el peor enemigo de ellos. Por ejemplo, la lechuga y los tomates, pues este mes de octubre va a ser bien difícil con la lechuga porque la daña toda. Entonces, lo poquito que viene, queda bueno, se pone caro. Por ejemplo, ahorita la tenemos a 1.25 la lechuga nacional. ¿Subió levemente? Subió, sí, estaba bien barata, pero ha subido. ¿Cuánto estaba hace una semana? Estaba dólar y, bueno, en esta semana es que subió a 1.25, pero la verdad, y el tomate también estaba barato, pero está ahorita a 1.25 la libra. ¿Cuánto estaba? Ahorita $1.20. ¿Cuánto estaba? Estaba hasta 80 centavos. Consumidores que acuden a la nave Volcán en Merca Panamá ajustan su presupuesto y aumentan el consumo de otras opciones de vegetales cuyo precio se mantiene estable o incluso baja su costo, como es el caso del pepino, que estaba a 50 centésimos la libra y ahora está a 35 centavos la libra o 3 libras por un dólar. Sí, hay un poquito de aumento en el tomate, pero hay otras cosas que balancean en el precio. ¿Cómo qué? ¿Con qué lo reemplaza? Por lo menos la zanahoria, las papas, tienen buenos precios. Legumbres. Las legumbres. ¿Cómo han visto los precios? Y las frutas también. ¿Cómo han visto los precios? Bueno, bastante accesibles. Por ejemplo, la papa la tenemos a 50 centavos la libra, la zanahoria 60 centavos la libra, el pepino 3 libras por un dólar, papa 4 libras por un dólar. Así es que esas cosas, si suman dos productos, pues entonces lo recompensa con el otro, porque a veces el pepino está hasta 50 centavos. Y ahorita está hasta 32 centavos, a 3 libras por un dólar sale 32 centavos la libra. Y luego de comprar los principales vegetales, ya sea para ensaladas o sopa, comensales incluyen algunas frutas de la temporada, como el guineo, la papaya y las cítricas como la naranjilla, olulo, naranja, maracuyá y limones. Recientemente inició la venta del tan gustado mangotín. El limón, la naranja, todo lo que es cítrico, entonces se consume bastante. ¿Qué precios mantienen los limones? ¿Y qué variedades tiene? Bueno, tengo tres variedades. El limón criollo a 10 por un dólar, el limón mandarina a 12 por un dólar y el limón persa a 8 por un dólar. Okay, tenemos el mangotín aquí, conocido en Chiriquí como las ciruelas. Aquí en Panamá le dicen mangotín, pero son bien ricas, mírenlas. Así que lo esperamos aquí en Merca, mi gente. Venga. ¿Cuánto es el precio del mangotín? Ok, el precio, 10 por un dólar, para ustedes, mi gente. En Merca Panamá usted puede encontrar el guineo a 40 centavos la libra, la piña a 1 dólar la libra, la papaya a 35 centavos la libra, la maracuyá a 75 centavos la libra y el tomate de árbol y la naranjilla a 1 dólar la libra. Viola Guevara, Telemetro Reporta.